Good night, teacher. Good night. Hello. Hey, good evening, teacher. Good evening, everyone. It's raining kind of hard right now here. I don't know if you can hear me like well or something. Yes, I hear you. Okay, nice. Okay, it's a pleasure to be here again. I just want to say I'm really sorry for yesterday, but we are going to develop the topics we were supposed to see yesterday, but for the last 2 days, because tomorrow is the last day of the course, we are going to make a review, a whole review or a complete review of the topics. I have a special document for you with all the topics that we were saying through the course. Tengo un documento de los temas que hemos visto. Hello? Yes. No problem. Okay, I understand. Okay. He hecho un documento con todos los temas que hemos estado viendo a través de lo que es el curso. Quiere decir que vamos a hacer un review de todos esos temas. No lo vamos a ver a profundidad, así como estuvimos haciendo, ¿verdad? Con los temas diarios, ¿verdad? Sino que vamos a tocar los temas o los puntos más importantes de cada uno de los temas. Some of them have some exercises, but kind of easy, short exercises. Tenemos un par de ejercicios, pero van a ser cortos y van a ser sencillos porque solo es un review. Es para recordar, ¿verdad? Todos los temas que vimos desde el día 1 hasta lo que es esta semana, que obviamente, ¿verdad? Ya mañana es el último día del curso. Y es para que recordemos todo eso, ¿verdad? Que estuvimos aprendiendo y que nos va a servir. Y obviamente le voy a pasar este documento a ustedes con todos los temas que estuvimos viendo. We are going to start. Let's see. Okay. Here I have the document. This is the document about the review. We have important points of different topics. We have adverb of frequency, we have how often, we have intonation, how, questions, but a simple did, verbs, was and where, places around town, preposition of place, there is, there are, quantifiers, adjectives, describing people, question about appearance, modifier, participles, and prepositions. And some of them has some exercise that we are going to develop through the night. Este es el documento, básicamente esos son los temas que vamos a estar tocando, ¿verdad? Todos los temas que nosotros ya vimos desde el inicio. Vamos a llegar hasta donde nos permite el tiempo, ¿verdad? Hoy, y luego el día de mañana vamos a terminar los otros temas que nos faltan. Vamos a ir despacio hablando de los temas. Hay un par de ejercicios que vamos a ir realizando, pero lo vamos a hacer de manera más verbal, ¿verdad? Now, we are going to see the first one. Adverb of frequency. Ese fue el primer tema, ¿verdad? Los adverbios de frecuencia.
Vamos a recordar un poco los adverbs of frequency. And what are the important points? First, with the present simple, we often use adverbs of frequency to say how often we do something. Here is a list of common adverbs. Always, frequently, generally, hardly ever, infrequently, never, normally, occasionally, often, rarely, regularly, seldom, sometimes, and usually. Tenemos, ¿verdad?, una serie de palabras o una serie de adverbios que nos sirven a nosotros para dar a entender la frecuencia, ¿verdad?, con la que nosotros hacemos las cosas. Ese fue el primer tema que estuvimos viendo nosotros y que íbamos, ¿verdad?, explorando en la primera sesión. Ya teníamos nosotros nuestra pequeña lista de los, lo que eran los adverbios. Estuvimos viendo, ¿verdad?, el porcentaje de cuándo se hacían, cuáles eran positivos, cuáles eran negativos, cómo se utilizaban, ¿verdad? Vimos la estructura y todo eso. Aquí lo único que vamos a ir haciendo nosotros es pasando, ¿verdad?, recordando la información. We usually put these adverbs in the middle of the sentence between the subject and the verb. Usualmente ponemos, ¿verdad?, estos adverbios en la mitad de la oración entre el sujeto y el verbo. Pero vamos a tratar de ver vamos a tratar de ir viendo, ¿verdad?, cuáles son los, las estructuras también, porque tenemos que recordar las estructuras. So, let me show you the structure just for remembering, right? Here we have, let me share this instead of that. This one. You have this one, but we are going just to remember the word order. Now, we say the adverb is in the middle of the sentence between the subject and the main verb. Eso es lo que veíamos, ¿verdad? Que el adverbio tiene que ir en medio del sujeto y del main verb. Y ahí teníamos nosotros nuestra estructura, que es de la primera clase que estuvimos viendo, ¿verdad? Y teníamos nuestros ejemplos. También teníamos las estructuras, ¿verdad? Teníamos diferentes estructuras, como esta otra, cuando teníamos el auxiliar. Subject plus auxiliary verb plus adverb plus main verb. Como el auxiliar, ¿verdad? El que nos daba la pauta a nosotros del tiempo, ¿verdad?, en el que se realizaba la oración, ya no iba el subject después del sujeto, sino que ya iba después del auxiliary verb. También recordar que teníamos el verbo to be, subject plus to be plus adverb. Ahí, ¿verdad?, utilizábamos el am, el is y el are. Y en este caso, nuestro adverb va después del verbo be. Y ahí teníamos el ejemplo. They are never pleased to see me. They are never. Ya no va después inmediatamente del subject, sino que va después del verbo to be. Luego, let's continue with the document. Let's see. Now, we are here again. Then, we have some exercises. We have some examples. I often go to the cinema. I often go to the cinema. I, subject, often, adverb, go to the cinema. Go, the main verb, and then the complement. Then, she sometimes visits me at home. She sometimes visits me at home. We usually drink coffee. We can also put them at the very beginning or the end of the sentence. This makes them stronger. También podemos ponerlos al inicio de la oración o
al final de la oración. Esto los hace ser un poco más fuertes, ¿verdad? Los adverbs. Often, I go to the cinema. I go to the cinema often. But never. Cuando los ponemos al inicio de la oración o al final de la oración, los estamos haciendo tomar fuerza, ¿verdad? Se hacen un poco más fuertes. Here are some other expressions we can use to say how often. All these longer phrases go at the beginning or the end of the sentence, but not in the middle. Tenemos otras frases que podemos utilizar en lugar de how often. Y estas frases que son largas no van a ir en medio, van a ir al inicio o al final de la oración. Y tenemos los ejemplos. Once in a while. Once in a while. Once in a while. Yes, once in a while. I go to the cinema once in a while. Voy una vez al tiempo, como decimos nosotros en español. Una vez en la vida, una vez al tiempo. Every now and again. Every now and again. He drinks wine every now and again. Then, from time to time. From time to time. From time to time, I visit my mother. De vez en cuando yo visito a mi mamá. To say how often something happens, you can use a number or several, the word several, or many, followed by times. If the number is one, use once instead of one time. If the number is two, use twice or two times. Then add a in a period. Okay, I'm sorry. I have some problems because of the rain. It's raining really hard right now. It's kind of, I don't know. Está lloviendo bastante, bastante fuerte acá. Espero que pase pronto, pero eso está causando un poco de problemas. So, let's continue. Okay. Luego, decíamos que, en esta parte, ¿verdad? Para decir cuántas veces algo pasa, nosotros podemos utilizar el número o podemos utilizar la palabra several. Y este va seguido de tiempo, la palabra tiempo, times. Decíamos que si tenemos el número uno, I don't know if you can see me, but my screen is black. Oh. Yeah. I don't know what happened. Oh, wow. I don't know. Something really weird. No lo sé. Como que hoy va a ser un poco extraño. Me disculpo por las cosas que puedan llegar a pasar, pero la pantalla se puso totalmente en negro, entonces no sé qué pasó. Si nos fue la señal, quizá. I guess, creo, pero ya veremos. Tal vez se logra ver en la recording, o tal vez es un problema en mi computadora. Ya veremos. Bien. Entonces, decíamos que cuando vamos a hablar de algo que hacemos una vez, y tenemos el número one, vamos a poner en lugar del uno, le vamos a poner one. Una vez, ¿verdad? Once a week, una vez a la semana. If we have two, we are going to say twice. Si tenemos el dos, vamos a decir twice. Twice a week, dos veces a la semana. Luego vamos a agregar el a o la Esa letra, ¿verdad? A, que es un 1. Y vamos a poner el periodo de tiempo. Y tenemos ahí unos ejemplos. I go to the cinema twice a week. Voy al cine dos veces a la semana. She takes these tablets three times a day.
Ella toma esas pastillas 3 veces al día. I change the sheets once fortnight. Fortnight significa 2 weeks. Entonces, ella cambia las sábanas 1 vez cada 2 semanas. I meet him several times a year. Lo veo o nos reunimos varias veces al año. I visit my parents once a month. Yo visito a mis padres 1 vez al mes. Entonces, en lugar de decir one time a week, we are going to say once a week. Vamos a utilizar el once, el twice. Y el fortnight, que es 2 semanas, ¿verdad? We can also use every plus period of time. Every morning, every day, every Tuesday, every week, every month. Cada mañana, cada día, y así, ¿verdad? Vamos utilizando el every con el periodo de tiempo. A day of the week with S at the end, for example, on Tuesdays, means the same as every Tuesday. I take a dance class on Wednesdays. I relax on Saturdays. Then we are going to see the next, the exercise. We have an exercise with the first topic. Here we have, there are just 8 sentences. We are going to use the words in parentheses to complete the sentence. We have in the first one, our teacher, Mrs. Jones, never be late for lessons. I often clean my bedroom at a week. My brother hardly ever helps with my homework. I sometimes be poor in the math lessons. We rarely watch football on TV. You and Tony never play computer games with me. You usually be at the sports center on Sunday. The school bus always arrive at 8:30. ¿Cómo lo vamos a resolver nosotros esto? Bastante fácil, ya sabemos dónde va ubicado el adverbio. Vamos a poner el adverbio en el lugar que corresponde y si se fijan va el verbo, ¿verdad? El verbo nos va a ayudar también porque tenemos que ubicar el verbo, pero hay algunos que llevan el verbo be. Así que vamos a arreglarlo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacer el primero para que tengamos la idea. En el primero, our teacher, Mrs. Jones, late for lessons. Dice que nuestro maestro, ¿verdad? Tarde para las clases. Y tenemos never y tenemos be. ¿Cómo nos quedaría esa oración? ¿Qué voy a poner primero yo? Never is late for lesson. Never is. Or. Oh, is never. Is never. Vamos a poner el verbo be antes del adverbio. Muy bien. Our teacher, Mr. Jones, is never late for lessons. Now, we have often and clean. Aquí no llevamos verbo be. I often clean my bedroom at the weekend. Yes, I often clean. Good. Pero, vamos con la número 3. Llevamos my brother. Y llevamos hardly ever in health. Hardly ever in health. ¿Cómo nos quedaría esta oración? My brother is hardly ever. My brother hardly ever help me with my homework. Hardly ever. Pero el verbo, díganme ustedes, ¿el verbo lo vamos a poner sin S o con S? Con S.
Ah, con ese, ¿verdad? Porque estamos hablando de tercera persona. Hardly ever helps. Vamos con la siguiente. I sometimes be. Llevamos el be. ¿Cómo nos va a quedar? Sometimes bored in the math lesson. I am. Sometimes. I am. Sometimes. Boring maths lesson. Yes, I am sometimes bored. We rarely watch. ¿Cómo nos queda? Rarely watch. Exacto. No hay muchos cambios, ¿verdad? Uh-huh. Of course. Vamos con la siguiente. You and Tony. ¿Cómo nos queda? Never play computer games with me. Ajá, never play. Ajá, computer. Sí, ahí no cambian, ¿verdad? Luego, you. Llevamos el verbo be de nuevo. You are usually at the sports center on Sunday. Yes, are. Recuerden que cuando llevamos el verbo be, tenemos que ponerlo según, ¿verdad? Corresponda al sujeto. The school bus always arrive. ¿Cómo nos queda? The school bus always arrives at the house. Así queda, always arrives. Solo que le agregamos al verbo. Ese. Exacto. Eso sí, hay que ponerle bastante atención, ¿verdad? Cuando tenemos el verbo be, vamos a poner el verbo be después del subject. Y después va a ir nuestro adverbio. Si uh-huh. llevamos tercera persona en nuestro sujeto, el verbo va a ir con ese, porque el adverbio no nos va a modificar en este caso lo que es el verbo. No es como cuando utilizamos nosotros, ¿verdad? Los auxiliares en pasado, que cuando ya ponemos el auxiliar en pasado, el verbo ya no lo tocamos. Pero en este caso, como no estamos modificando lo que es el verbo, sí tenemos que aplicar la regla de la tercera persona. Ok, sí. Good. Cool. Ajá. Ok. Luego, pasamos al siguiente. How often? Este también lo revisábamos, ¿verdad? How often in questions? And we have here this image. Housework, yes, no questions in the simple present tense. How often? ¿Con qué frecuencia? How often. Aquí utilizamos los adverbios para responder, ¿verdad? Las preguntas que se relacionan con how often. How often do you, how often does she? Es el mismo inicio. Lo único que nos va a cambiar ahorita es el do y el does, porque obviamente lo estamos utilizando con las diferentes personas de el singular y el plural. We have different types of questions using how often. Teacher, está apagado su micrófono. I, oh. Things that happen. Oh my God. Okay. Different kind of questions. Con how often podemos hacer diferentes tipos de preguntas y utilizando, ¿verdad? Siempre los pronombres. Aquí vamos a utilizar you and she. How often do you do
the housework? How often does she do the housework? How often do you do the laundry? How often does she do the laundry? How often does she do the dishes? How often do you do the dishes? And so on. Tenemos muchas opciones y lo único, si ustedes se fijan, que cambia es el tú y el das por el tipo de persona que utilizamos. Como estamos utilizando la tercera persona del singular, lo vamos a cambiar por does y el, lo que es el pronombre. Pero podemos utilizar la misma estructura, solo que vamos a cambiar pequeñas cosas, ¿verdad? Para hacer nuestras preguntas. Let's continue. Okay. Here we have just the questions. How often do you do the housework? ¿Con qué frecuencia hacen los quehaceres o las tareas del hogar? How often do you do the laundry? Laundry. ¿Con qué frecuencia lavas la ropa, verdad? How often do you do the dishes? ¿Con qué frecuencia lavas los platos, los trastos? How often, do you do the grocery shopping? ¿Con qué frecuencia hacen las compras, verdad? De los alimentos que se necesitan para la casa. How often do you do the cooking? ¿Con qué frecuencia cocina? How often do you take out the garbage? ¿Con qué frecuencia sacan la basura? How often do you clean the bathroom? ¿Con qué frecuencia limpian el baño? How often do you make the beds? ¿Con qué frecuencia hacen las camas? How often do you make breakfast? How often do you make lunch? And how often do you make dinner? ¿Con qué frecuencia haces el desayuno, el almuerzo y la cena? How often do you make snacks when your friend visits? ¿Con qué frecuencia haces los aperitivos cuando llegan tus amigos de visita? How often do you share the housework with anyone? ¿Con qué frecuencia compartes los o las tareas del hogar con alguien? And how often do you pay the bills? ¿Con qué frecuencia pagas los recibos? Y podemos seguir haciendo muchas otras preguntas, ¿verdad? Utilizando el how often. Pero esas son como las que vamos a dejar ahorita para el review. Then we have intonation. Another topic that we were learning through the course. Intonation, the use of the voice. The intonation describes how the voice rises and falls in speech. There are the three main patterns in intonation in English are falling intonation, rising intonation, and fall rise intonation. Esta es, ¿verdad?, el uso de la voz en la, a la hora de hablar. Ya lo hacíamos, ¿verdad?, practicándolo de diferentes formas, de cómo podíamos nosotros utilizar el yes. Que había un cuadrito, ¿verdad?, donde nosotros veíamos cómo cambiaba el tono de la voz según la situación en la que necesitábamos nosotros responder, ¿verdad? Sí, era un sí de porque estábamos poniendo atención, pero vamos a recordar el cuadro del yes. Let me search for the intonation. Let's see. The word yes. Yes. Let me see. Let me see, where is the image of the intonation of yes? I think
Oh my God. I think I have lost. Say yes. Yeah, I guess. Okay. I don't know what it is, but I remember we have seen that a practice of the yes, the sound of the yes. And in the practice, we have that we can use different intonation when we are paying attention, when we are angry, when we are not interested in something. And this is the usage of the intonation. Aquí dice que tenemos tres formas, ¿verdad? El que es como bajo, ¿verdad? Cuando va bajando la entonación, el que va subiendo y el que se mantiene en constante cambio. The first one, falling intonation. Falling intonation describes how the voice falls on the final stressed syllable of a phrase or a group of words. A falling intonation is very common in WH questions. Dice que esta describe, ¿verdad?, cómo la voz baja o cae al final de la sílaba que está, que lleva el stress. Y también, ¿verdad?, se utiliza o es bastante común en las WH questions. Where's the nearest post office? Where is the nearest post office? Cuando hacemos la pregunta, bajamos en el final, ¿verdad?, de nuestra pregunta para hacer la entonación. What time does the film finish? What time does the film finish? We also use falling intonation when we say something definite or when we want to be very clear about something. I think we are completely lost. I think we are completely lost. Utilizamos también este tono cuando queremos decir algo definitivo, ¿verdad? O cuando queremos ser muy claros acerca de algo. Y en la frase cuando dice estamos completamente perdidos. No lo va a decir, bueno, en muchos de los casos sí lo puede decir gritando, pero en este caso es como para darlo a entender en realidad. I think we are completely lost. Creo que estamos perdidos, completamente perdidos. Okay, here is the magazine you want. Here is the magazine you want. Aquí está la revista que querías. The rising intonation describes how the voice rises at the end of the sentence. Rising intonation is common in yes, no questions. Cuando subimos el tono de la voz, es al final de las oraciones y es más común en las preguntas de sí o no. I hear the health center is expanding. So, is that a new doctor? Is that the new doctor? Are you thirsty? Are you thirsty? Ahí hacemos como la elevación de la voz en ese final, ¿verdad? Cuando nos van a dar una respuesta de sí o no. Fall rise intonation. Fall rise intonation describes how the voice fall then rise. We use fall rise intonation at the end of the statements when we want to say that we are not sure or when we may have more to add. I don't support any football team at the moment, but I may change my mind in future. Cuando utilizamos esta subida y bajada de tono, es cuando no estamos tan seguros de lo que estamos diciendo o que vamos a cambiar de opinión o que vamos a agregar algo más al final. I don't support any football team at the moment. Yo no estoy a favor de ningún equipo de fútbol o de balompié o de básquetbol o de tenis o de cualquiera en el momento. Pero no sé si tal vez más adelante me vaya a gustar y voy a cambiar de opinión. It rained every day in the first week. It rained every day in the first week. But things improve after that. Siempre llueve en la primera semana, pero las cosas después van a mejorar.
Entonces son cuando no son cosas muy ciertas o que no estamos muy seguros de que son definitivas, ¿verdad? We use false intonation with questions, especially when we request information or invite somebody to do or to have something. The intonation pattern makes the question sound more polite. Is this your camera? Is this your camera? ¿Es esta tu cámara? Cuando utilizamos esta entonación, también importante, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, que la entonación nos sirve a nosotros para saber si una persona puede que esté molesta, puede que esté incómoda, puede que no esté muy segura de lo que está diciendo, pero en este caso, ¿verdad? Queremos sonar amables, queremos sonar, no que, que la gente piense, uy, está enojada, uy, ¿qué me va a decir? In the question, is this your camera? No le estamos exigiendo una respuesta a la persona, sino que le estamos preguntando si es su cámara y no queremos que se vaya a sentir incómodo con lo que le estamos preguntando. Would you like another coffee? Would you like another coffee? Le estamos preguntando si quiere otro café. No le estamos diciendo, ah, ¿va a querer otro café? Do you want another coffee? Or, do you want another coffee? Or, oh my God, do you need another coffee? No le estamos diciendo, ¿verdad? Con ese tipo de entonación, sino queremos saber si de verdad quiere tomarse otra taza de café o si necesita otra taza de café. No le estamos exigiendo una respuesta, no le estamos imponiendo una respuesta, sino que le estamos pidiendo que nos dé una respuesta, ya sea positiva o negativa, pero no le vamos a exigir nada, ¿verdad? Then, WH questions. Este tema sí no lo tocamos mucho. No nos metimos tan de lleno en el tema, solo utilizamos el how. Pero ahora vamos a ver un poco, ¿verdad? Sobre las WH words. Vamos a ver sobre estas palabras que nosotros utilizamos al inicio de nuestras preguntas que van con W y con H. There are too many types of questions. Yes, no question and WH questions. Tenemos dos tipos de preguntas. Las que nos van a responder sí o no y las WH. In this case, we are going to learn something about the WH questions and the WH words. WH questions are questions starting with WH words, including what, when, where, who, whom, which, whose, why, and how. Son preguntas que inician con W y con H. En el caso de how, las incluye. Por eso es que lo incluimos en las WH words. Question words are used to ask about specific qualities, time, places, people, and so on. Below is a list of question words and example sentences. Entonces, preguntamos, ¿verdad? Cualidades específicas, tiempo específico, lugares específicos, personas específicas y cosas que sean específicas. Aquí vamos a ver the question word, the usage, and some examples. First one, what? What? We use what to ask about things. El what es para las cosas. Cuando preguntamos por cosas. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What do you think about the movie? What do you think about the movie? ¿Qué piensas sobre la película? Cosas, ¿verdad? When. We use when to ask about time. Utilizamos el when cuando estamos preguntando sobre el tiempo. When will the meeting start? When will the meeting start? ¿Cuándo va a comenzar la reunión? When are you leaving? When are you leaving? ¿Cuándo te irás? Where? We use where to ask about places. El where lo utilizamos para los lugares. Where is my bag? ¿Dónde está mi cartera? Where do you live? ¿Dónde vives? Then we have who. Used to ask about people. Vamos a preguntar, ¿verdad? Por personas, el who. Who do you love the most in your family? ¿A quién amas más en tu familia? Who told you that story?
¿Quién te dijo esa historia? Then we have whom. Whom. Used to ask about people. Object of verb. Vamos a preguntar sobre personas siendo objeto del verbo. Whom did you see in the morning? I saw Mr. Mark, my English teacher. ¿A quién viste en la mañana? Yo vi al señor Mark, que es mi maestro de inglés. Whom was Jim talking to? ¿Con quién estaba hablando Jim? He was talking to Jack, his new roommate. Él estaba hablando con Jack, que es su nuevo compañero de habitación, ¿verdad? Which used to ask about choices, opciones, ¿verdad? Vamos a hablar de opciones. Vamos a utilizar el which cuando tengamos ciertas opciones en las que necesitamos escoger. Which one do you choose? Which one do you choose? ¿Cuál escoges? The left or the right? La derecha, in this case, de la izquierda o la derecha. Of all the drinks in the menu, which one would you like? En este caso, ¿verdad? Cuando nos están pidiendo opciones, aquí tenemos, ¿verdad? De las bebidas del menú, ¿cuál es la que vamos a querer? ¿Cuál vamos a escoger? Entonces utilizamos el which. Whose used to ask about possession. Vamos a hablar de posesión, ¿verdad? Whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? It is yours. ¿Es tuyo? Whose books are these? ¿De quién son estos libros? Posesión, ¿verdad? Cuando preguntamos por el dueño de algo. Why? Used to ask about reasons or causes. Vamos a hablar de las causas, de las razones. Vamos a preguntar el porqué de las cosas. Why did it happen? ¿Por qué pasó? I didn't understand. No entiendo por qué pasó. Entonces preguntamos por qué. Why is he crying? ¿Por qué está llorando? How? The last one. How? Used to ask about manner and process. Vamos a preguntar sobre la manera o los procesos con el how. How can you explain this problem? ¿Cómo puedes explicar este problema? Please tell us. Por favor, dinos cómo hacerlo, ¿verdad? Nos están preguntando por una manera o un proceso. How can you get there? How can you get here? ¿Cómo llegamos? Preguntamos por indicaciones también y utilizamos el how. Now, how to form WH questions. ¿Cómo formamos las WH questions? ¿Cómo formamos esas preguntas? Tenemos aquí número uno con un auxiliar. An auxiliary. WH word plus auxiliary plus subject plus main verb. Esa es nuestra, nuestra fórmula, ¿verdad? Auxiliary verbs are helping verbs, not main verbs. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Los auxiliaries no son el main verb, no son nuestro verbo principal. Son auxiliares, así como lo dice la palabra, nos ayudan. Then, common auxiliary verbs include be, do, have. Others are will, shall, will, can, could, must, should, may, might, etc. Y tenemos los ejemplos. What do you do for a living? What do you do for a living? Why should we read books? Why should we read books? When is she coming? When is she coming? Number two, without any auxiliary. Aquí ya no necesitamos auxiliares, ¿verdad? Aquí ya no lo vamos a utilizar. When WH word replaced subjects already. WH word plus main verb. What happened to Peter? What happened to Peter? A bad accident happened to him today. Cuando el WH word está reemplazando al sujeto. En este caso, si se fijan, what va al inicio de la oración y Peter, o sea, no sabemos, ¿verdad? ¿Quién está preguntando? ¿Qué le pasó a Peter? Solo sabemos que estamos preguntando por Peter, pero Peter no es en sí nuestro sujeto. Solo estamos preguntando por él. What happened to Peter? A bad accident happened to him today. Un accidente muy malo le pasó. Who won the game? Who won the game? ¿Quién ganó el juego? Gio won the game. Ahí sí nos dan, ¿verdad? ¿Quién fue el sujeto? Who gave you this present?
Who gave you this present? ¿Quién te dio este regalo? My cousin gave me this present. Then we have responding to WH question. ¿Cómo podemos responder nosotros a estas preguntas? Cuando tenemos what is it? Cuando nos preguntan, ¿qué es eso? No solo vamos a decir nosotros, ah, una mesa. Y eso es todo. No, vamos a agregar, it is a table. Eso sí, ¿verdad? Siempre tenemos que agregar eso. It is a table. Igual cuando nos preguntan, how are you? Fine. Es como que cortamos, ¿verdad? La vía de comunicación y no agregamos más, sino que solo damos una respuesta vaga. Siempre tenemos que agregar esto, ¿verdad? En inglés es bastante importante que nosotros agreguemos lo que son los pronombres al inicio de las respuestas. Porque así damos información concreta, ¿verdad? What is it? It is a table. What color is your dress? It's purple. What is your mom doing? She's cooking in the kitchen. What do you think about the party? Well, it's fun. I like the music best. What will happen if your team loses this time? We will be out of the game. Vamos a agregar un poco de información, ¿verdad? Para dar la pauta de la comunicación. Es como cuando las personas a veces se mandan mensajes, ¿verdad? Y empiezan, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien también. Gracias. Y hasta ahí, ¿verdad? No nos dan la pauta de seguir con la conversación. Por eso es que vamos a agregar como un poquito más de información. Tampoco vamos a hablar, oh, my mom is in the kitchen cooking some french fries and making some juice. No, tampoco, ¿verdad? Vamos a dar solo la información que nos están pidiendo. Number two, when. When will the train arrive? ¿Cuándo va a llegar el tren? The train will arrive in 30 minutes. Aquí sí vamos a dar como un poco de información más específica porque nos están preguntando sobre el tiempo. When does she get up? ¿A qué hora, verdad? ¿Cuándo se levanta ella? Pero estamos preguntando por tiempo. She gets up at 6 a.m. Ella se levanta a las 6 de la mañana. When did the party end? ¿Cuándo termina la fiesta? It ends before 8 p.m. When are you going to visit James? I'm going to see him tomorrow. Lo voy a ver mañana. Now, where? We are talking about places. Where do you live? ¿Dónde vives? I live in Washington, D.C. Where are you going? I'm going to the zoo. Where is the coffee bar? ¿Dónde está la barra de café? It's between the supermarket and the cinema. Where do you leave my jacket? I left it in my bedroom. Where have you been? I've been in the library reading books. Cuando nos preguntan, ¿verdad? Por tiempo o por lugares, sí tenemos que ser bastante específicos, ¿verdad? Porque si se nos está preguntando algo en específico. Who, hablando de personas. Who is this? ¿Quién es esta persona, verdad? She's my new roommate. Ella es mi nueva compañera de habitación. Who wants to be a scientist in the future? Who wants to be a scientist in the future? My sister does. I don't. Cuando preguntan, la pregunta que se le hace a los niños, ¿qué quiere ser cuando sea grande? En ese caso es más específico. ¿Quién quiere ser un científico en el futuro? Pues la respuesta fue, mi hermana quiere, pero yo no. Who would you like to travel with? ¿Con quién te gustaría viajar? I would like to travel with my best friend Kim. Who told you that secret? ¿Quién te dijo ese secreto? Jenny did. She told me everything. Ella me dijo todo. Who do you like the most in the class? ¿Quién te gusta más? En ese caso podemos decirle, ¿con quién te llevas mejor, verdad? En la clase, I like Henry, he's so friendly. Luego tenemos whom. ¿Qué? Cuando estamos hablando nosotros de el whom, decíamos más arriba, ¿verdad? Que lo utilizamos. Regresémonos un momento al cuadro para que veamos.
Let's see. Whom? Allá. Used to ask about people. Vamos a preguntar siempre por las personas. Pero en este caso va a ser el objeto del verbo. No es como el who, ¿verdad? Que solo preguntamos por las personas en específico. Sino que es el objeto del verbo. Entonces, vamos a ver el whom. Whom should we talk to? ¿Con quién deberíamos hablar? We should talk to the principal. She is responsible for student issues. ¿Con quién deberíamos de hablar? Pues con el director, porque él es el encargado, ¿verdad? O ella es la encargada de esos temas. Whom did you see yesterday? ¿A quién viste ayer? I saw Kevin and his girlfriend. Vi a Kevin y a su novia. Whom would you like to interview? ¿A quién te gustaría hacerle la entrevista? I would like to interview Mr. Patrick, the director. Whom do we have to contact? ¿A quién deberíamos contactar? We have to contact the representative of that company. Whom did you meet in front of the building last week? ¿A quién conociste o con quién te encontraste enfrente del edificio la semana pasada? Whom do you know in this class? ¿A quién conoces en esta clase? Whom are you going to invite? ¿A quién vas a invitar? With whom do you agree? ¿Con quién estás de acuerdo? Which. El which decíamos que es para las opciones, ¿verdad? Cuando tenemos más de dos opciones o de dos cosas que escoger entre. Which shirt do you like? ¿Qué camisa te gusta? Which color do you choose? ¿Qué color escoges? Which part do you like the most in history? ¿Qué parte te gustó más en la historia? Which is the longest river in the world? ¿Cuál es el río más grande o más largo del mundo? Which one is yours? ¿Cuál es tuyo? Whose? Estamos hablando de cuando algo nos pertenece, ¿verdad? De posesión. Whose jacket is this? Whose birthday is today? Whose pencil is on the floor? Whose team is better? Why? Preguntas, ¿verdad? Razones. Why don't we visit him now? Why don't we visit him now? Why do you leave so early? Why do you think that he loves you? Why do people celebrate Thanksgiving? Why can I go to the cinema now? Why are you so late? And the last part of the WH question, how? How's the weather? How do you feel? How do you know him? How's your job interview or your new job? How often do you go to the movie theater? How far it is from your house to school? How much did it cost? How many people are there in your class? How come you lost the game? Las WH questions, ¿verdad? Decíamos que son para información en específico. Sí podemos agregar, ¿verdad? Información a estas respuestas, pero es cuando nos preguntan algo en específico sobre, sobre personas, sobre los dueños de algo, sobre el porqué de las situaciones que nos piden dónde vivimos, ¿verdad? Direcciones, tiempo, lugares, todo eso, ¿verdad? Lo podemos incluir en la respuesta de las WH questions. Y no es difícil, ¿verdad? Utilizarlas. Es más, son bastante sencillas de utilizar y podemos utilizarlas en la práctica diaria, ¿verdad? Ahí tenemos muchos ejemplos que igual este documento va a pasar a manos de ustedes con ejemplos de preguntas y cómo contestarlas, de construcción de preguntas y cuándo debemos utilizarla, ¿verdad? Porque ahí aparece la información en lo que es el cuadro de cuándo utilizamos nosotros la información de las WH questions. And we have here WH question test. Another exercise. We have 10 questions just to finish for today. Solo vamos a contestar estas preguntas para terminar, ¿verdad? Son 10. Vamos a ver. Tenemos las primeras 3. Number 1. ¿Qué WH word va al inicio?
Did you see Early today? Y la respuesta, I saw James, the new football player. Tenemos who, which, and how. ¿Cuál WH word va al inicio? Si nos está diciendo que vio a James, el nuevo jugador de fútbol. ¿Cuál WH word va al inicio? Who. Who. Exacto. Who nos está preguntando a quién, ¿verdad? Ok. Who, uy. Oh, my God. Who. Who did you see early today? Number two. Did you do last week? I watched movies and play hockey. Dice que vio unas películas y jugó hockey. ¿Cuál es la WH word que va al inicio? What? What? ¿Qué hizo, verdad? Le estamos preguntando qué hizo. What did you do last weekend? Nice. Will you leave after the meeting? Me está diciendo que después de la reunión, ¿verdad? Who, whom, or when? When. When. Le está preguntando por el tiempo en el que va a dejar la reunión o se va a ir, ¿verdad? Número cuatro. Vamos con number four. It's David. He's still fine. Thanks for asking. Who, whom, and how? Está preguntando por David, ¿verdad? Y le dice que él está bien y que gracias por preguntar. ¿Cuál es la palabra que va ahí? Who. ¿Quién es David? Y si nuestra respuesta es que él está bien. How. ¿Cómo está, verdad? How is David? ¿Cómo está David? Number five. Let's see. Ball is this. It's Nick's. Está hablando de posesión, ¿verdad? ¿Cuál es el que nosotros utilizamos para posesión? Who's. Who's. Exacto. Nice. Whose ball is this? Good. Number six. Gave you this present. That was my boyfriend, Harry. Está preguntando por el regalo. Y le dice que fue su novio, Harry. ¿Cuál vamos a utilizar? Who. ¿Quién, verdad? Who gave you this present? ¿Quién te dio este regalo? Number seven. Did he not come? He was busy all day. No vino. Él está ocupado todo el día. How, why? Why. Why. Le están preguntando que por qué no fue, ¿verdad? Number eight. Suitcase is mine. The blue one. The other is James. Está preguntando. No, no es por el tiempo. Está preguntando de quién. Okay. Whose. Ajá, está preguntando de quién, ¿verdad? De posesión. Whose. Uh-huh. And the last ones, number nine and number ten. Let's see. Long did it take to make such a big cake? It took 2 hours. Le está preguntando por el tiempo. ¿Cuál ponemos para el tiempo? How. When. How long? When. How long? How long? Y la última. What's the weather like on Monday? Está preguntando sobre el clima de lunes. It was raining. ¿Cuál? How, when, or what? How was the water like on Monday. ¿Cómo estuvo, verdad? El clima, el lunes. Good. Nice. It was amazing. Okay. It's time. Tomorrow is the last day. Mañana es el último día. Tomorrow we will finish the review and we are going to finish tomorrow. Thank you for coming today. Have a good night and see you tomorrow. Bye.
Tomorrow, teacher. Bye. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye.